nivel inicial trabajó con las manos limpias salvavidas, porque tenemos un problema en el CER 265 en el campo, en las higueritas, que se nos contaminó el agua. Así que los nenes más chiquititos trabajaron con eso, ahí Sandra les va a contar, y nosotros trabajamos con las napas de agua. Sandra, contanos un poco en qué consiste, venimos por acá, en qué consiste esta problemática ahí en el CER de las higueritas. Bueno, el problema es el muy importante, que es la contaminación que tenemos en el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos agua de nuestros hogares, entonces, para el consumo y para higiene de las manos. Con los más chiquitos, como no se puede trabajar lo que es la problemática en sí de información, porque son, tengo muy pequeños, tengo 2 de 3 y 2 de 5, entonces el problema, digamos, lo abocamos al lavado de las manos. ¿Por qué? La importancia del lavado de las manos. Entonces, bueno, trabajamos con los chicos, vimos videos, hicimos talleres con los padres, todo, o sea, para hacer hincapié en la importancia del lavado de las manos, hicimos manitos, como verán acá, para entregar a los que pasan por el stand, y los jaboncitos. Bueno, no se ven, pero bueno, hicimos jaboncitos como producto final. Que la higiene sea un hábito. Exactamente. Entonces, hacer hincapié en los momentos, antes de comer, después de ir al baño, cuando juegan con animales, cuando están en el patio, porque tienen bacterias, gérmenes y virus, entonces eso pueden enfermar a ellos mismos.